Bueno, que Arrachaldón, Coldo Michel Antola Tutaco, Itzaldi, uh, No sé si, si se aprecia lo que pone detrás, pero esta conferencia es parte de un curso mmm, que desde hace dos o tres años estamos organizando eh, Fundación Asmos, Fundación Cristina Enea y Cucha de Cogunea. Un curso eh, que no me voy a parar en dar propaganda porque, porque no es el momento, pero un curso que trata de. Mmm, Aunar información y medio ambiente. Un curso que trata de dotar de las herramientas de divulgación de comunicación a los periodistas del presente o a los periodistas del futuro. Un curso que nos parece que siempre, junto con la parte temática, junto con las unidades eh, o temarios, tenemos o debemos eh, aderezar con un par de pildoritas un poco de un nivel superior. Y con este ánimo, eh, pues tenemos ahí con nosotros Arcadia Libres. Eh, no es necesario, yo creo, hacer una extensa presentación porque él mismo eh, yo creo que está más que es más que conocido su figura, pero bueno, Arcadio Liberes eh, estudió ciencias económicas y se doctoró. Se doctoró además en un tema que es interesante, que es el ciclo de la economía de defensa. Eh, economía y armamento, y armamento. En algunos casos. Eh, parece que no tienen mucho que ver, pero, sin embargo, tienen eh, grandes eh, y profundas raíces o profundas interrelaciones, lo cual también eh, ha hecho que, que bueno, haya profundas desigualdades eh, entre países y, sobre todo, entre territorios entre el norte y el sur. De hecho, eh, Arcadio Olivares es un experto en el mundo de la reflexión y en el mundo de la comunicación sobre estas relaciones, en algunos casos tensas y en otros casos de, no sé si decir, aplastamiento o de sometimiento entre, entre países, comercio internacional, deuda externa, economía defensa, en fin. Todos son las, las temas, temas sociales, temas ambientales, temas sostenibles o poco sostenibles, eh, que hacen que a lo largo de estos años sus intervenciones hayan sido interesantes desde el punto de vista de la reflexión, polémicas desde el punto de vista también de las personas o las instituciones a las cuales van dirigidas, pero desde, desde luego siempre interesantes de escuchar y siempre con una riqueza que nos proponen. Eh, dar un par de vueltas. Antes de comenzar había un par de personas que se han acercado eh, pidiendo permiso o solicitándole si podían grabar la conferencia para luego poder escucharla en casa detenidamente una a dos las veces que haga falta, porque en algunos casos las reflexiones que propone hacer o que hace él eh, requieren de un cierto tiempo, requieren de una cierta pausa para poder hacerla. En cualquier caso, yo les agradezco que estén hoy aquí, le agradezco naturalmente a Arcadi que se haya querido desplazar entre viaje y viaje. A Donostia, nuestra ciudad, para contarnos hoy precisamente su punto de vista sobre medio ambiente, globalización y crisis económica. Suekin, Arcadio Oliveres. Buenas tardes a todas y a todos. Mis excusas por no hablar de busquera con ustedes, pero ya saben que no son lengua fácil. Gracias eh, por la invitación, gracias a Chema Rández por esta amable eh, presentación, gracias a las organizaciones, eh, Cristina Inea, Fundación Amos y también a los compañeros de eh, EMAUS que me han invitado a estar aquí con ustedes esta tarde. Begoña, Eva, otras personas que ya desde hace tiempo han venido cuadrando los días y las horas. Eh, pienso a lo largo de esta charla atender básicamente a los tres epígrafes del título, por tanto, hablar de medio ambiente, hablar de globalización, hablar de crisis económica, seguramente no en este orden, pero sí que quisiera, como nota previa, habida cuenta que se trata de un curso de periodismo ambiental, hacer alguna referencia al periodismo, quizá también al ambiental, pero del ambiental a la referencia más tarde pero sí al periodismo, o si quieren decirlo de otra manera, no tanto al periodismo y a los periodistas, sino algo que me preocupa más que el periodismo y los periodistas, que lo hacen lo que pueden, sino lo que hoy en día nos dicen los medios de comunicación. Y les puedo asegurar que los medios de comunicación, por lo menos los grandes, nos engañan permanentemente, nos dicen medias verdades, manipulan lo que se nos explican tiene la voluntad de que no sepamos nada, de nada, de nada. Y les pondré un par de ejemplos para ilustrar lo que les estoy diciendo. Algunos años atrás, algunas ONGs estuvimos trabajando en algo que hoy parece olvidado, pero que tiene que ver mucho con esta globalización del título. Aquello se llamaba la deuda externa de los países del tercer mundo. Hoy parece que la única deuda externa es del tercer mundo. Perdón, la única deuda externa es nuestra, no, pero también hay deuda externa en el tercer mundo. Bueno, nos preocupaba el tema y muchos de ustedes, seguramente incluso más de uno, estuvieron participando en aquellas campañas que en la segunda mitad de la década de los 90 se realizaron para pedir la condonación de la deuda externa. Nadie nos hizo caso, absolutamente nadie. Se tomaron muy pocos acuerdos favorables a la cancelación de la deuda de estos países. Pero cuando ya casi nos habíamos olvidado la campaña, concretamente el mes de septiembre del año 2005, se reunieron, como suelen reunirse cada año el mes de septiembre, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y mira por dónde sacaron una directriz que aparentemente era muy agradable. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, conscientes del problema que para estos países representa su deuda externa, deciden perdonar una parte importante de la misma. Y además perdonar la práctica totalidad de la deuda de los países africanos, puesto que estos son los más necesitados. La noticia era, sin duda, buena. Que Banco Mundial y Fondo Monetario dijeran que iban a cancelar la deuda era importante. Que cancelaran totalmente la de África era todavía más importante. Era una buena noticia, sin duda. Era una noticia desmovilizadora también, puesto que si al Banco Mundial y el Fondo Monetario iban a cancelar la deuda... ¿Qué haríamos nosotros con la campaña? Ya no hacía falta. Y lo hacían los responsables. ¿Noticia buena? Sí. ¿Noticia desmovilizadora? También. ¿Noticia falsa? Completamente. Porque lo importante no es lo que dice el titular de un periódico o aquel titular que durante 15 segundos aparece por televisión en el que nos dicen que Banco Mundial y Fondo Monetario perdonan la deuda. Lo importante es saber algo más concreto. ¿Cuánto dinero van a destinar a perdonar la deuda? Esto casi nunca nos dice el titular. Esto nos lo dice casi siempre aquello que se llama la letra pequeña. Por lo general, leer la letra pequeña es muy útil porque a veces amplía el titular y a veces lo desmiente. De manera que valía la pena leer la letra pequeña. Y la letra pequeña nos decía exactamente qué es lo que haría el Banco Mundial y el Fondo Monetario en dólares para perdonar la deuda. Ya teníamos un dato importante. ¿Cuántos dólares van a destinar a perdonar la deuda? Nos faltaba un segundo dato. ¿Y cuál es el total de la deuda? para saber si esto era mucho o esto era poco. Si no sabíamos el total de la deuda, ningún problema. Acudíamos a un santo, hoy en día es el santo con más devotos alrededor del mundo, se llama San Google, y se le tenía que preguntar a San Google cuál era el total de la deuda. Y una vez se le formulaba la pregunta, San Google te la respondía en el acto. Entonces ya sabías, por un lado, qué es lo que iban a perdonar, y por otro lado, cuál es la totalidad de la deuda. Con lo cual solo faltaba una tercera operación. La operación se llama regla de tres. A este de nivel de matemáticas llego, no mucho más, pero a esto llego, entonces hice la regla de tres y el resultado era precioso, suponiendo que Banco Mundial y Fondo Monetario perdonaran la cantidad prometida, cosa que, por cierto, todavía no han hecho bastantes años después, siete años después, acabarían perdonando el 1,4% de la deuda del tercer mundo. Contentos y engañados, o dicho mejor, manipulados. Pongamos otro ejemplo. Un periódico de mi ciudad, que se llama La Vanguardia, hace algunos años, debe hacer cinco o seis años, en domingo y en primera página, colocaba la siguiente noticia. Hago constar lo del domingo y de la primera página, porque el domingo, como ustedes saben, es el día en que la gente más lee el periódico. Y la primera página, porque la leen incluso los que no compran el periódico, está colgada en el kiosco. De manera que la noticia, en domingo y en primera página, tiene un cierto impacto. ¿Qué nos decía La Vanguardia en esta noticia? Sencillamente, España, segundo país de Europa con mayor número de inmigrantes. Tal cual está el patio en el tema de inmigración, era de suponer que una noticia de este calibre podía causar un cierto impacto social, incluso una cierta preocupación para algunos. Sin embargo, La Vanguardia afortunadamente decía, si ustedes quieren saber más sobre este tema, no se queden en la portada, acudan a las páginas interiores. Acudías a las páginas interiores y efectivamente la vanguardia te daba unas informaciones complementarias en las que destacaban dos columnas. Una primera columna en la que se expresaba cuál era el ranking de países europeos en función del número de inmigrantes. En este ranking, España, curiosamente, no aparecía, como decía el titular, en segundo lugar, aparecía en tercer lugar pero se ve que cuando una noticia pasa de la portada a las páginas anteriores, pierde un puesto en el ranking. De manera que por ahí está. Pero lo interesante no era esto, lo interesante era la segunda columna, porque en la segunda columna lo que nos decía es países de Europa ordenados por número de inmigrantes, pero no expresados en cifras absolutas, sino en cifras relativas, es decir, inmigrantes por cada 100 habitantes. Porque cuando de verdad, de verdad, la inmigración es significativa, no es cuando hay muchos o cuando hay pocos sino cuando hay muchos o cuando hay pocos por cada 100 que viven allí. Si nosotros miramos cifras absolutas, España tendrá más inmigrantes que Andorra. Pero si miramos cifras relativas, Andorra tiene bastantes más inmigrantes que España. Era cuestión de mirar esta segunda columna y en esta segunda columna España no aparecía ni como segundo ni como tercero de los países europeos. Concretamente aparecía como octavo país europeo. No se puede engañar a la opinión pública. Son dos pequeños, muy pequeños ejemplos de cómo vivimos en una información que permanentemente está manipulada. ¿Y por qué está manipulada esta información? Bueno, porque sencillamente aquellos que deciden la información que deben darnos son gente que tiene intereses determinados por sus propietarios o quizá también por sus anunciantes e intentan ejercer presión para que la información que se dé sea favorable a sus intereses. Hace un cierto tiempo cayó en mis manos un estudio, entiendo que bien realizado, en un lugar tan lejano como la Facultad de Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile. Allí había un informe sobre algo sencillo, los 12 más media más importantes de Estados Unidos, que me debería decir son los 12 más medias más importantes del mundo. Estoy hablando de CNN, de Washington Post, de New York Times, de Times Warner, de Walt Disney Production etcétera, etcétera. ¿Y qué nos decía este estudio? Analizaba quiénes eran los que gobernaban estos 12 medios. Por lo general, y para hacer números redondos, unas 15 personas en cada uno de los consejos de administración. 15 personas por 12 medios da lugar a 180 personas. Y este estudio nos explicaba con detalle quiénes eran estos 180 personajes que gobiernan hoy en día la información mundial. De 20 de ellos nos decían no saber nada, pero de los otros 160 nos daban todo tipo de detalles. Y estos detalles nos hacían ver que estos 160, prácticamente sin ninguna excepción, todos ellos, además de ser responsables de los grandes medios de comunicación americanos, eran al mismo tiempo directivos de la industria del petróleo, directivos de la industria farmacéutica, directivos eh, de la industria química, directivos de la industria del automóvil, antiguos altos cargos de la Administración americana fabricantes de armas, etcétera, etcétera. Ninguno de los señores que gobernaban la información, por lo menos de esos 160, era una persona libre, en absoluto. Todos eran aquello que se decía en mi juventud. Quizá los mayores de la sala recuerden que en nuestra juventud había unos discos famosos, llamados discos de vinilo, que creo que solamente utilizan hoy en las discotecas haciendo no sé qué, así, en los disc jockeys. Bueno, y eh, la empresa productora más importante del mundo de discos de vinilo era una empresa que tenía un logotipo, el logotipo era un perrito durmiendo frente a una gramola. Como ustedes recordarán, esta empresa se llamaba La voz de su amo. Pues les puedo asegurar que estos medios de comunicación no son ni más ni menos que la voz de su amo. En ningún momento tienen ninguna absoluta libertad. Y les pondré y permítanme un pequeño ejemplo personal. Hace unos años estaba de viaje por Argentina un periodista me dijo, mire, me interesa lo que usted puede decir, le voy a hacer una entrevista mañana. Venga usted al periódico, teóricamente el periódico más progresista de Argentina, llamado Página 12, y le realizaremos una entrevista. Y cuando ya estaba acudiendo al periódico, me llama el periodista y me dice, no hace falta que vengas, la entrevista se ha anulado. Digo, ¿y por qué se ha anulado la entrevista? Mi director del periódico no me la deja hacer. ¿Y por qué no te la deja hacer? Respuesta al director del periódico: No entrevistes a este señor que suele hablar mal de Repsol. Así, sencillamente. Bueno, yo le dije que incluso estaba dispuesto a hacer la entrevista sin hablar de Repsol, pero me dijo que no. Muy bien. Pues nada, no había manera. Estamos en una información completamente manipulada. Pero esto que les estoy diciendo no sucede tan solo en Estados Unidos o en Argentina. Esto sucede en un país que ustedes tienen a 15 kilómetros de aquí. Por no decir en este, el vecino. El país vecino, como ustedes saben, tiene un diario de máxima tirada. Se llama Le Figaro. Le Figaro tenía un dueño que murió. Sus hijos no querían el periódico y después de distintas compraventas, finalmente este periódico, Le Figaro, quedó en manos de su actual propietario. ¿Quién es su actual propietario? Un industrial francés llamado Serge Dassault. ¿Quién es el señor Dassault? además de ser el dueño de Le Figaro, es el mayor fabricante de aviones de combate de Francia. En segundo lugar, si alguien lee su biografía, se dará cuenta que el señor Dassault, además, es un personaje que arrastra encima de él una pena de nueve años de cárcel en Bélgica por estafas cometidas en aquel país, país que el hombre no visita jamás, para que no le detengan. Y finalmente, el señor Dassault, hace escasos meses, fue, digamos, destituido, de su cargo de alcalde de su pueblo, una población cercana a París, llamada Corbeil-Esons, porque se había descubierto que el señor había manipulado el voto para hacerse elegir alcalde. Pues bien, este personaje ejemplar, condenado a nueve años de cárcel por un lado, primer fabricante de aviones de combate por otro lado y manipulador de votos en su pueblo, hoy en día es el dueño del mayor periódico de Francia. Pero cuidado, aquí no se acaba la historia. Este señor, Serge Dassault, tenía un padre que no era dueño del periódico porque lo compró el hijo, pero sí que era un señor que tenía ya la fabricación de aviones de combate. Se llamaba Marcel Dassault. Pero Marcel Dassault, además de ejercer como fabricante de aviones de combate, ejercía como padrino. No padrino de boda o padrino de bautizo, padrino en el sentido marlon-brandiano de la palabra. Muy bien, ejercía de padrino. Importante a quien apadrinó este señor, pues entre otros personajes apadrinó a un joven francés al cual el hombre le pagó todos los estudios, le pagó la formación de posgrado en el extranjero, le pagó algunos trabajillos que el chico encontró al volver a Francia y después de haberle financiado una parte de su vida, el señor Dazol le dijo ahora es el momento de espabilarte, gánate bien la vida y a ver si eres capaz de devolverme los favores prestados. El joven se espabiló con seguridad y de cierto que le ha devuelto más de los favores prestados el tal joven no es un joven hoy es un respetable anciano que responde al nombre de jacques chirac esta es un poco la realidad pero les diré más resulta que el señor serge dasso que es el dueño actual su padre que era marcel dasso tenía un abuelo un abuelo que no se llamaba dasso se llamaba block con lo cual, ustedes dirán que se debe tratar del abuelo materno, porque si hubiera sido el paterno, ¿se llamaría Daso? Pues no, era el paterno. ¿Y cómo podía ser que siendo el paterno, él se llamara Block y sus hijos y nietos se llamaran Daso? Bueno, por algo que se comprende perfectamente. Block era un nombre judío y este señor en sus tiempos no quería lucir un apellido judío. Y entonces lo cambió. Hasta ahí, nada que objetar. <coughs> lo que hay que objetar es el nuevo nombre que se dio. Porque el señor tuvo que buscar un nuevo apellido y eligió el apellido de Dassault. ¿Y dónde salía el apellido Dassault? Sencillamente, el abuelo d'Aso no producía aviones de combate. En su época había muy pocos. El hombre producía carros de combate, del cual, por cierto, fue el primer suministrador de Francia en la Primera Guerra Mundial. Pues bien, este señor tenía una tal afición por los carros de combate que en el momento en que tuvo que elegir un nuevo apellido, se bautizó con el nombre. ¿Cómo se llama en francés un carro de combate? Un char d'assaut. De manera que este señor, un carro de asalto, digámoslo así, este señor se cambió su nombre de llamarse Bloch, se pasó a llamar señor d'assaut, es decir, hoy en día el mayor editor de periódicos de Francia se llama señor carro de combate. Esta es uh, una cierta realidad que hay que tener presente. Estamos en una información completamente manipulada. Y cierro este primer punto diciendo sencillamente que esta manipulación de la información no es en absoluto novedosa. Hace ya siglos que intentan distraernos. Los romanos hablaban del pan y circo. Para que la gente estuviera tranquililla, pues a comerse algunos cristianos. Muy bien. Después con el tiempo la cosa se civilizó algo y al final ya no hablábamos de pan y circo. Y el rey Fernando VII hablaba de pan y toros. Ya solo mataban los animales, ya no mataban a los cristianos. Pero hoy en día incluso los toros, por lo menos en Cataluña, han quedado prohibidos, con lo cual hay que buscar una nueva alternativa. Y como ustedes saben, hoy hablamos de pan y fútbol. Y estén convencidos que el martes hay Copa de Europa, el miércoles hay Copa de Europa, el jueves hay Copa de la UEFA, el viernes mira por dónde, no hay nada, el sábado hay un partido adelantado del domingo, el domingo hay la liga propiamente dicha, el lunes no hay nada y el martes vuelta a empezar. ¿Qué sucedía? Que quedaban al final dos días a la semana, el viernes y el lunes, en que no había fútbol que llevarse a la boca. Con lo cual, aquellos que piensan por nosotros decidieron que esto era muy peligroso. Dos días sin fútbol, igual nos llevaba a quedarnos en casa, a leer un par de libros o hacer cosas poco, poco interesantes, y antes de que cayéramos en esa tentación, decidieron. Pedir a la Liga de Fútbol Profesional que avanzara un partido, que creo que es de segunda división, para el viernes, y retrasara otro, que creo que es de primera, para el lunes. Y así tendríamos fútbol los siete días de la semana para llegar a nuestra imbecilización total y colectiva. Y por si esto no fuera suficiente, porque hay un problema, que se produce justo ahora, a finales de mayo, principios de junio. Se termina la Liga, se termina la Copa, se termina la Copa de Europa. Y ahora no hay fútbol que llevarnos a la boca hasta septiembre, excepto copas de Europa de por medio y cosas así. Con lo cual dijeron, bueno, ¿y ahora esta gente que hará? Tres meses sin fútbol, igual le vente libros. De ninguna manera. Y entonces lo que hicieron es buscar un sistema que el fútbol conseguía imbecilizar y ahora con esto que les diré han conseguido la idiotización absoluta de la población. Y esta idiotización tiene muchos, pero fundamentalmente dos elementos básicos. Uno se llama Telecinco y el otro Intereconomía. Y a partir de ahí les puedo asegurar que estamos todos perdidos. Bien, esto era lo primero que les quería decir. Cuidado con la información. Es algo que no diría normalmente, pero había dado cuenta que se trata de un curso de periodismo, creo que valía la pena incidir en ello. Pasemos ahora a los tres temas que están apuntados en la pizarra, que como os dicho éramos medio ambiente, globalización y crisis económica. Empecemos por la globalización. Porque sin duda la globalización nos lleva a una de las situaciones más peligrosas que ha vivido nunca la humanidad. Hace cosa de tres semanas cayó en mis manos un artículo escrito por un personaje suizo llamado Jan Siegler. ¿Quién es Jan Siegler? Fue durante bastantes años el director de lo que en Naciones Unidas se llama el Programa Alimentario Mundial. Se supone, por tanto, que debe ser uno de los personajes que más conoce el tema de la alimentación humana. ¿Qué nos decía el señor Chan Siglo en este artículo? Pues que de acuerdo con sus informaciones, hemos de suponer fiables, él puede afirmar que cada día en el mundo, por lo menos 100.000 personas mueren de hambre. Les aseguro que esta es la peor catástrofe, la absolutamente peor catástrofe que puede existir en la humanidad. Nada se lleva tantas vidas humanas. El hambre. Ni el peor huracán, ni el peor volcán, ni el peor terremoto, e incluso ni la peor guerra, lleva a llega a matar 100.000 personas cada día. Y el hambre lo hace. Y además lo hace de manera absurda, porque como ustedes bien saben, en el mundo de alimentos no faltan, sobran. Lo que pasa es que no es un problema de producción, es un problema de distribución. Sin embargo, la ONU, insistiendo en este tema, Ha dicho que no cayéramos en la trampa de pensar que para resolver el problema de la alimentación mundial lo que hace falta es mandar alimentos a estos países. Yo no niego que en alguna ocasión puntual pueda hacer falta. Por ejemplo, hace un par de años hubo un terremoto en Haití, nadie iba a negar la necesidad de mandar alimentos a Haití después del terremoto, evidentemente que sí. Pero una cosa es enviar alimentos a Haití, porque han tenido un terremoto, otra cosa es enviar alimentos a Burkina Faso, a Costa de Marfil, o al Níger, o al Mali que no es que hayan tenido un terremoto, es que tienen un terremoto diario, porque su agricultura no funciona de ninguna manera. Y por descontado en estos casos la solución no es mandar alimentos, que además con frecuencia puede romper su propia dieta alimentaria. Lo importante qué es? Hombre, lo importante es hacer aquello que Naciones Unidas dice. ¿Y qué dice Naciones Unidas? Pues alcanzar lo que ahora se ha puesto de moda en llamar soberanía alimentaria. Que los países sean soberanos en su propia producción de alimentos. ¿Y qué requisitos se necesitarían para que estos países fueran soberanos en su producción de alimentos? Naciones Unidas señala tres de fundamentales. Hay más, pero quiero destacar tres. Primero, que la tierra esté bien repartida. Este no es el problema de Euskadi ni es el problema de Cataluña, pero es el problema en Andalucía y es el problema en Galicia, donde hay grandes latifundios en un sitio y minifundios en otro. En un caso se aprovechan, en otro caso no son suficientes. Y esto, si lo trasladamos a nivel de Brasil, es mucho peor. De manera que lo primero que hay que hacer es algo que se conoce desde hace, desde hace muchos años con una palabra célebre, reforma agraria. ¿Qué es la segunda cosa que hay que hacer? Hombre, sencillamente cambiar el sistema productivo, porque los colonizadores tuvimos la mala pata de ir hace 500 años a estos países, cambiarles sus producciones y ponerlas a nuestro servicio en lugar de ponerlas al servicio de ellos. Y les especializamos en café, en cacao, en azúcar, en piña tropical, lo cual debe estar muy bien para nosotros, pero no para su propia alimentación. Como dijo un economista, cuyo nombre no retuve con una cierta gracia, en estos países nosotros generamos la economía del postre. Les especializamos en que produjeran postre para nosotros mientras abandonaban la producción de sus alimentos básicos. ¿Qué dice Naciones Unidas? Pues cambio: menos café, menos cacao, menos azúcar y por contra más cereal, más maíz, más arroz, más trigo. Esta es la segunda cuestión para conseguir esta autonomía alimentaria. ¿Y cuál es la tercera? Dinero. Para que los países salgan de las hambrunas, hace falta poner dinero. ¿Cuánto dinero? Lo tenemos estudiado, no yo, la ONU. Y la ONU tuvo una reunión cumbre sobre alimentación mundial en el mes de junio, ahora, mes de junio, pero del año... 2008, ahora se cumplen justos cuatro años. En esta reunión, la ONU dijo: hay que eliminar este que es, sin duda, el peor problema de la humanidad. Pero necesitamos dinero. Hemos evaluado, dijo la ONU, en 50.000 millones de dólares al año, la cantidad que sería suficiente para hacer las inversiones pertinentes que eliminaran el hambre. Inversiones en regadíos, inversiones en caminos rurales, inversiones en formación profesional agraria, inversiones en bancos de pesca, inversiones en tractores, inversiones en granjas, inversiones lo que ustedes quieran. 50.000 millones de dólares al año. Los pidieron públicamente desde la ORO y dijeron, países ricos del planeta, vamos a constituir un fondo de urgencia para eliminar el hambre en el mundo. Entre todos vosotros deberíais aportar... 50.000 millones de dólares al año. ¿Qué respondieron los países ricos? Que ni hablar, que ¿dónde sacarían ellos 50.000 millones de dólares? Que a vida cuenta de sus presupuestos, esto era imposible. Hicieron eso sí, una discreta contraoferta de 8.000 millones de dólares al año. Luego dijo que no estaba no ni para empezar, pero en fin, que más valía esto que nada. Todo lo que les estoy explicando sucedía en el mes de junio del año 2008. Tres meses después, el día 15 de septiembre de 2008, estallaba la crisis de la que hablaremos a continuación. ¿Y por qué me permito decir que esta crisis estallaba el día 15 y no el día 14 o no el día 16 de junio? Perdón, de septiembre. Sencillamente porque el 15 de septiembre de 2008 fue el día en que se declaró en quiebra uno de los mayores bancos del mundo, la banca Lehman Brothers, que, como ustedes saben, arrastró por doquier a todo aquel que se ponía por delante, fuera acreedor, fuera proveedor, fuera accionista, fuera cliente. Han considerado a la gente que la caída de Lehman Brothers fue el símbolo del principio de la crisis. Por cierto, supongo que de ustedes no han olvidado que Lehman Brothers tenía un director en España, se llamaba Luis de Guindos, y es, por suerte, nuestro actual ministro de Economía. Bien, eh, esta es un poco la, la crisis. empezó. Y empezó con fuerza. Y a partir de ahí, los gobiernos de los distintos países del mundo tuvieron miedo de que otros bancos caían en la misma mala suerte en la que había caído Lehman Brothers. ¿Y qué hicieron a partir de aquel septiembre de 2008? ¿Y qué han hecho hasta ahora? Algo que en unas palabras muy sutiles han calificado: inyección de liquidez a la banca. Inyección de liquidez a la banca, que sencillamente significa darles dinero, claro está o prestarles, pero como no devuelven, es como si se diera. ¿Cuál ha sido el importe de esta inyección de liquidez a la banca en estos últimos cuatro años? Creo que lo llevo más o menos pormenorizadamente. Y hasta la semana pasada, en que vi cifras que todavía he de confirmar, que aumentaban la cantidad que les voy a decir, hasta la semana pasada yo había calculado que la liquidez entregada a la banca en estos cuatro años por parte de los distintos gobiernos, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, de quien fuera, suponían 4 billones 600 mil millones de dólares. Ahora creo que ya estamos casi en mil millones más. Si ustedes hacen una sencilla división entre 4 billones 600 mil millones de dólares y 50 mil millones que la ONU pedía para erradicar el hambre, verán que el resultado de la división es el número 92. ¿Qué significa? Sencillamente, que con el dinero que hemos dado durante estos últimos cuatro años a los bancos, entre paréntesis, de actuación éticamente más que dudosa, cierro el paréntesis, podríamos haber eliminado el hambre en el mundo los 92 próximos años. Ya me dirán ustedes si esto es de recibo o no es de recibo. Con el dinero dado a los bancos, hemos evitado que se pudiera resolver el problema del hambre en el mundo en los próximos 92 años. ¿Y qué sucede mientras tanto? Hombre, pues sencillamente que el hambre crece y crece y crece. Ustedes recordarán que cuando empezó este siglo XXI, la ONU aprobó en primer lugar lo que se llamó los objetivos del milenio, aquello que era más urgente de alcanzar del año 2000 al año 2015. ¿Y cuál era el primero de los objetivos? Uno de muy modesto, reducir en estos 15 años el hambre en el mundo a la mitad. Estamos acercándonos ya al 2015, estamos a medianos del 2012. Hemos reducido el hambre a la mitad, ni hablar. Cuando empezó el siglo XXI, el hambre del mundo afectaba a 840 millones de personas. En este momento, según cálculos de Naciones Unidas, afecta a 1.250 millones de personas. En los últimos 12 años, el hambre del mundo ha aumentado en un 50%. Y les voy a decir algo que quizá les sorprenda, pero después lo matizaré. Nunca en la historia de la humanidad, nunca ha habido tanta gente que sufriera y que muriera de hambre como ahora. También es cierto que nunca en la historia de la humanidad tanta gente ha vivido en el planeta. Esta es la matización que hacía falta. Esta es una gran realidad. Y este es el primer gravísimo problema de la globalización. ¿Y el segundo problema cuál es? Hombre, algo, digamos, corolario del anterior. Habida cuenta de la situación, las diferencias entre el norte y el sur se amplían día a día. Cuando yo estaba en la universidad, como alumno, no como profesor, por tanto me acabo de situar en la prehistoria, se me dijo que el 20% más rico de la población mundial, en términos de ingresos, era 30 veces más rico que el 20% más pobre. Un señor que en aquel momento viviera en Japón o viviera en Noruega, o Hubiera en Canadá, ingresaba 30 veces más que un señor o una señora que viviera en el Chad, que viviera en Bolivia o que viviera en Bangladesh. Ahora, en estos momentos, consulten por favor los últimos sumarios de Naciones Unidas y se darán cuenta que el de Canadá o que el de Noruega o que el de Japón ya no ingresa 30 veces más que el de Bolivia, ingresa 85 veces más que el de Bolivia. Las diferencias norte-sur han aumentado. Pero cuidado, aquello que en principio debería corregir estas diferencias, uno de los elementos, no el único, uno de los elementos que debería corregir estas diferencias y que ustedes conocen perfectamente, se llama cooperación al desarrollo. En Euskadi ustedes son, creo, uno de los mejores ejemplos y de momento de los más alabables de cooperación al desarrollo. Pero si estamos mirando cuál es el conjunto del Estado y el propio conjunto de mi nación, que es Cataluña, nos daremos cuenta que esto disminuye día a día que la preocupación por los problemas del tercer mundo se ha olvidado radicalmente, porque tenemos nosotros otros problemas, claro que tenemos, pero nunca deberíamos ejercer un egoísmo tan desmesurado frente a aquellos que están mucho peor que nosotros. Esto es lo que yo quisiera decir, así, muy por encima, sobre esta situación, digamos, de globalización. Si quieren, después profundizaremos más. Ahora entremos en la siguiente cuestión, porque acabo de decir que no cooperamos al desarrollo. Porque nosotros tenemos crisis, claro que tenemos crisis, por descontado. ¿Y estas crisis a qué nos han llevado? Ustedes lo saben muy bien, a dos problemas. El del paro por un lado y el de la destrucción del estado del bienestar por otro. Sigo pensando que ustedes son afortunados. Esta mañana leí en el periódico unas tasas que no llegan, creo, al 15% de paro. Pero ustedes saben que en el resto de España estamos a un 25% 23 24% de tasa de paro y concretamente que la gente joven los menores de 25 años tiene una tasa de paro que hoy en día representa más del 50% de la población activa joven. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que no se ha hecho ni un solo esfuerzo para corregir esto. Tanto el anterior gobierno socialista como el actual gobierno popular han actuado justo en dirección absolutamente contraria de lo que se tenía que hacer para decir el problema del paro. Absolutamente contraria. Nada, de nada, de nada. La población tanto les da. No han hecho nada, de nada, de nada. Y vale la pena decirlo públicamente porque hay mucha gente que sufre detrás de ello. ¿Qué han aprobado? Una reforma laboral. ¿Qué es lo que consigue? Despedir cada vez a más gente. Pero nunca generar más empleo. Claro que aquí salimos de un error. ¿Y cuál es el error? Que hoy en día difícilmente generaremos más empleo. La tecnología ha avanzado suficientemente como para que no sea sencillo crear nuevos puestos de trabajo. A lo mejor crearemos puestos de trabajo en un pueblecito en el que se establece una industria japonesa con 20.000 trabajadores. Muy bien. Pero resolveremos un problema estrictamente local. Nunca resolveremos un problema de grandes dimensiones. Y este problema de grandes dimensiones se llama más de 5 millones de parados en el Estado español. ¿Cuál es, a mi modo de ver, y después de darle muchísimas vueltas, la única, la única respuesta a esta situación de paro y creo poderles decir que no hay ninguna otra. Y es muy sencilla, muy simple, pero al mismo tiempo muy difícil: repartir entre todos el trabajo existente, que los que tenemos la suerte de tener trabajo seamos capaces de renunciar a una parte del mismo para cedérselo a aquellos que no lo tienen. Ustedes dirán: lo que estás diciendo es pura utopía. No, en absoluto. Esto que les estoy diciendo lo practicó hace 10 años en Francia el gobierno del señor Lionel Jospin. ¿Qué hizo en aquel momento Jospin? Sacó un decreto de reforma laboral, en este caso sí que era seria, por el cual la jornada laboral pasaba de 8 a 7 horas diarias. Con lo cual la jornada semanal pasaba de 40 a 35 horas. Iban a sobrar 5 horas por trabajador. ¿Qué hizo con estas 5 horas? Aplicarlas a la gente en paro. Y aunque lo que les diré no se lo crean, se lo pueden creer porque los archivos así lo explican. En dos meses, Francia eliminó todo el paro que tenía el país, que en aquel momento era de 1.700.000 personas. Y ustedes me dirán: pues mira qué bonito, qué utopía. Esto aquí no se hará nunca. Y además, si se hace, se a cargo de los trabajadores. Porque antes un trabajador trabajaba 40 horas, cobraba 40, ahora trabaja 35. Y cobra 35. Es el trabajador el que paga los platos rotos del paro. No, no fue así. En Francia lo hicieron muy bien. El gobierno francés dijo, oiga, usted antes trabajaba 40 horas, cobraba 40. Ahora por mi culpa, trabaja 35 horas, cobra 35. Pero como que yo gobierno soy el culpable, le voy a pagar cada semana 5 horas en concepto de parado. De manera que usted cobrará 35 horas como trabajador y 5 horas. Como parado. Evidentemente, nunca cinco horas como parado equivalen a cinco horas como trabajador, de manera que este señor pasaba de 40 a 39 horas semanales o a 39 equivalentes de ingresos. Muy bien, pero este señor tenía un sueldo asegurado. ¿Qué más quieres tú si antes tenías trabajo pasar de 40 a 39 horas cuando aquel que no tiene trabajo pasa de cero también a 39 horas? Y ustedes se preguntarán: ¿y cómo puede el gobierno pagar cinco horas de paro a todos los trabajadores? Porque ahora el gobierno ya no debe pagar el paro de los parados, que ya no están parados, están trabajando. Es sencillamente una cuestión básica de redistribución. Elemental. No he visto que ningún partido político en España haya propuesto una respuesta de este tipo, que sí que se da en otros países. Debemos mentalizarnos. Que aquella jornada utópica de ocho horas diarias toda una vida no queda en ningún sitio. Hoy en día la gente ha de atender a que la mecanización o la tecnología aumenta la eficacia y que no hace falta que nos dediquemos ocho horas diarias al trabajo. Pero es que es más, esto no es ninguna novedad. Si nosotros leemos las novelas de Carlos Dickens, sabremos que Dickens nos explicaba que al principio de la revolución industrial se dedicaban a trabajar. 16, 15 horas diarias. Con el paso de los años se trabajaron 14, después 12, después 10, ahora ocho. ¿Y quiénes somos nosotros para parar la historia? Podemos trabajar siete, podemos trabajar seis, podemos trabajar 5. Yo siempre les digo a mis alumnos: mirad, ahora estáis estudiando. Dentro del tiempo trabajaréis. Es un desiderata. Y eh, dentro de 30 años más os jubilaréis. Cuando vosotros jubiléis, yo estaré en el cementerio ahora muchos años. Pero acordaros un momento de mí, porque no estaréis trabajando ocho horas, estaréis trabajando seis, cinco, cuatro horas diarias. El mundo camina en esta dirección y hasta que no intentamos este cambio de paradigma, no haremos nada, de nada, de nada para luchar contra el paro. Esto para mí es un el elemento básico de esta crisis económica actual. Y este elemento del paro tiene que ver con algo que me gusta explicarlo aquí. Porque yo lo pude conocer muy cerquita. En 1983 estuve en Mondragón y en Mondragón en aquel momento me explicaron, ya saben ustedes lo que sucede en Mondragón, no lo voy a explicar yo a los guipuzcoanos, que eh, tenían dificultades, estábamos en la crisis llamada del petróleo, que habían incluso decidido en su momento reducir la plantilla de eh, cuánto era de 35.000 a 30.000 trabajadores. Pero planteada la cuestión en la Asamblea de Trabajadores, los trabajadores dijeron que ni hablar, que en una cooperativa propietario y trabajador suelen coincidir y que por tanto no era cuestión de despedir a nadie. Que lo que se podía hacer era algo que en aquel momento hicieron, que era sencillamente reducir el 15% del salario a cada uno de los trabajadores, de manera que se ahorrara la misma cantidad que se hubieran despedido a 5.000 personas. La cosa se pudo hacer así. Vinieron tiempos mejores, como ustedes saben, la actividad de Mondragón amplió enormemente con el y otras cosas por el estilo, y hoy que yo sepa no son 35.000 trabajadores, son 110.000 trabajadores y es un gran ejemplo en toda Europa. Si queremos hacer bien las cosas, también tenemos posibilidad de hacerlas. Pequeño paréntesis, cuando los visité, ahora ya no, cuando los visité me explicaron que Mondragón trabajaban en lo que ellos llamaban la horquilla salarial. ¿Qué significa la horquilla salarial? Que entre el salario más bajo y el más alto de la empresa habían establecido una diferenciación de 1 a 3. Director general, 300.000 pesetas. Último trabajador, 100.000 pesetas. Quedé satisfecho de esta propuesta porque casi siempre solemos hablar de salario mínimo y nunca hablamos de salario máximo. Bueno, me pareció correcto. Hasta que hace un par de años coincidí casi por casualidad en Barcelona. Con un chico que resultó ser trabajador de Mondragón. Y le pregunté, hace más de 20 años os vine a visitar y me hablasteis de una horquilla salarial de 3 a 1. ¿Todavía continuáis con ella? Y me dijeron, no. Ha habido cambios importantes. Algunos directivos nos han pedido aumento y ahora formalmente es de 9 a 1. En este momento ya han reducido a 6 a 1 por lo que he podido aprender. Bueno, me entristeció que una cooperativa pasara de 3 a 1 a 9 a 1. Pero me entristeció, me entristeció relativamente, porque en aquel mismo momento, en aquellos mismos días, en Estados Unidos había dado en quiebra una gran empresa de coches llamada General Motors. Leí un informe sobre la evolución de General Motors y en este informe constaba que en General Motors también tenían horquilla salarial, pero no iba de 1 a 3 ni tan solo de 1 a 9, iba de 1 a 750. Que yo sepa, en España hay una empresa que no va de 1 a 750, pero ha alcanzado una cifra memorable, de 1 a 600, y se llama Banco de Bilbao Vizcaya Argentania. Por cierto, el presidente del Banco de Bilbao Vizcaya Argentania, el señor Francisco González, celoso de que su vicepresidente pudiera quitarle del puesto, un señor que ustedes pronunciarán mejor que yo, si sí, creo que se llama, le separó y le dio una pensión de oro para que no molestara demasiado. Esta pensión de oro lo calculé, equivalía mensualmente a 1.500 veces el salario de cualquier empleado del de Vizcaya. Y como premio que ha recibido este señor, la presidencia de Bankia desde hace 15 días, como ustedes saben. Esto no funciona de ninguna manera. Todos con la total desvergüenza, el señor Rato, el señor Goitigorici y todos los que se... Se burlan de los ciudadanos, se burlan directamente de los ciudadanos. Esto es inaceptable. Y esta mañana que he oído en la radio, que ahora, para salvar las apariencias, han dicho el señor Rato que, por favor, durante dos años no ocupe ningún cargo, porque además es terrible si lo ocupa. Bueno, eh, que no ocupe ningún cargo. Y el hombre ha tenido la desvergüenza de pedir un millón de euros de indemnización al Estado si no le permite ocupar un cargo. Pero ¿dónde hemos llegado? Esta crisis, la aseguro, es de valores, fundamentalmente de valores, más que de otras cosas. Y hay que tenerlo bien presente. Pasemos a la otra faceta de la crisis. La disminución, la desaparición del estado del bienestar. O si lo quieren decir en los términos mucho más actuales, los recortes. Creo que en Euskadi no han sufrido todavía tantos recortes, espero que no les llegue nunca, pero en Cataluña tenemos nuestro querido Artur Mas, que es un pionero de las tijeras. Bien, eh, ¿qué pasa? Pues resulta que cuando un gobierno tiene que hacer recortes, Puede ser por dos razones: o bien porque no tiene ingresos suficientes, o bien porque los gastos son poco adecuados o excesivos. Estas dos cosas se dan en España en este momento. Ingresos suficientes, claro está. ¿Cómo pueden obtenerse ingresos? Por descontado, a través de impuestos. No voy ahora a explicarles un proyecto de reforma fiscal que a lo mejor se podría hacer, que debería gravar más las rentas altas, pero no entraré en ello. Lo que sí que me sacrifica de verdad es otro tema que se llama el fraude fiscal. El otro día, en el avión, me dieron una revista que yo jamás hubiera comprado por mi cuenta, que se llama Capital. ¿Y eh, qué ponía esta revista que se llama Capital? Pues me sorprendió, porque una revista supuestamente llamada así se denunciaba en cinco páginas el enorme fraude fiscal que existe en España. No lo denunciaban grupos izquierdosos, no, lo denunciaba una revista que se llama Capital. Decía que era inaceptable que en España 82.000 millones de euros se evadieran cada año como fraude. 82.000 millones de euros. Yo había leído un estudio que una universidad de Barcelona propuso que era de 80.000 millones. No voy a meterme ahora si son 80 o son 82. Pero en cualquier caso es una cantidad completamente inaceptable. Se tendría que evidentemente, evidentemente erradicar el fraude fiscal. Pero hay alguna voluntad de erradicar el fraude fiscal? Ninguna, absolutamente ninguna. Ya lo ven. Esta mañana acaban de aprobar un reglamento para favorecer el fraude fiscal, perdonando a todos aquellos que han evadido impuestos que lo reintegren. Esto es impresentable. Esto es lo que están haciendo los que los gobiernan en este momento. Impresentable. Pero cuidado, no sucede únicamente en España. Hace unos meses fue procesada en Francia por delito fiscal la señora más rica del país, la señora Bettenkurt, propietaria de los laboratorios L'Oreal de perfumería. Fue procesada porque la señora se llevó su fortuna a Suiza para no pagar impuestos. Pero cuidado, al mismo tiempo se supo una cosa, que hace cinco años la señora Bettenkurt fue la persona que más dinero regaló a un tal Nicolás Sarkozy para financiar su campaña electoral. La corrupción al máximo nivel, la corrupción de la mayor evasora de impuestos de Francia con el presidente de la República. Y esto que les digo sucede bastante en nuestro país. En el mes de noviembre del año 2009, la reina Sofía cumplió 70 años. Como que se si ve que a la señora le gusta la música, le ofrecieron un concierto de celebración. Al día siguiente, los periódicos, todos los periódicos, nos ponían la fotografía de la reina saliendo con sus acompañantes del concierto. ¿Quién se veía en esta fotografía? Bueno, como es de suponer, se veía la reina. ¿Quién más se veía? Su marido el rey, que no están de suponer dadas las circunstancias, pero que en aquella fotografía aparecía. ¿Quién más estaba en la fotografía? Pues su hijo el príncipe, su nuera la princesa, sus hijas las infantas. Algún marido que les queda a las infantas, aunque en situación judicial un poco peligrosa. ¿Y quién más aparecía en esta fotografía? Una sola persona, la única que no era de la familia real y que se encontraba justo en medio de la foto, la de la reina. Como que no la conocía de cara, me pregunté quién era. El pie de página me lo instruía. Esta señora se llama Paloma Shea está casada con un personaje que se llama Emilio Botín, primer banquero del país, primer evasor de impuestos del país y uno de los mayores estafadores que hay en España. Si ustedes miran el periódico esta mañana, le verán con un calzón rojo al lado del monarca en una salutación que hace a la llegada del rey a Brasilia, creo. Impresentable, impresentable. Mientras exista este fraude fiscal, no haremos nada de nada. Piensen ustedes una cosa para evaluar este fraude fiscal. Una de las piezas básicas del estado del bienestar se llama el pago de pensiones. Muchos de ustedes sufrieron el año pasado que no se pagaran las pensiones. ¿Qué le supone al erario público español pagar las pensiones? Las cuatro pensiones fundamentales: de jubilación, de larga enfermedad, de viudedad y de orfandad. Esto le supone al gobierno 115.000 millones de euros al año. Si recuperamos el fraude fiscal, estos 115.000 los podríamos elevar a 195.000. Las pensiones podrían subir de golpe en un 70%. Pero habría que perseguir el fraude fiscal. No hay ninguna voluntad de hacerlo. Primera cuestión. Segunda cuestión, que nos desmonta absolutamente el Estado del Bienestar. El absurdo y completamente innecesario gasto militar que existe en el país. En este momento, de enormes dificultades sociales, les puedo asegurar, porque me dedico a ello, que el gasto militar en España supone diariamente 52 millones de euros. Y no quisiera que alguno de ustedes pensara que les he venido a engañar, porque si saliendo de aquí, aquí acuden al famoso San Google del que les he antes y le preguntan a San Google cuál es el gasto militar español, le responderá que no es de 52, que es de 26 millones de euros diarios. Con lo cual ustedes tendrán la idea acertada de que les he venido a engañar. No. Yo no les engaño. Quien les engaña es el gobierno. Y les engaña el gobierno por algo muy sencillo. Hace ya bastante tiempo una organización que no es exactamente de origen pacifista y que se llama OTAN advirtió severamente al gobierno español del engaño público que el gobierno español hacía al presentar el gasto militar, escondiendo la mitad del gasto militar en otros ministerios. Incluso la OTAN dio detalle de qué partida en qué ministerio estaba escondida. Desde que la OTAN dio este detalle, un grupo de gente venimos calculando cada año el gasto militar español. Y les puedo asegurar que de acuerdo con el sistema de cálculo de la OTAN, el gasto militar español es exactamente el doble del que consta oficialmente. Y por tanto, 52 millones de euros. Que se invierten en gastos innecesarios. Uno de los cuales, bien importante, ustedes lo conocen, es la construcción, la fabricación de un avión de combate. España está comprometida desde hace casi 20 años en la construcción de un avión de combate, un avión de combate llamado Eurofighter, juntamente con tres socios más del proyecto, que son Alemania, Inglaterra e Italia. Hace unos cuantos años, el primer ministro alemán Schröder, el antecesor de la señora Merkel, hizo un discurso y dijo, "Creo que Alemania se va a retirar de este proyecto de avión y se va a retirar por dos razones. Primera, porque este es un avión carísimo. Y en segundo lugar, porque es un avión preparado para atacar a la Unión Soviética, que ya no existe. De manera que no la vamos a construir. Al cabo de cierto tiempo el señor Schroeder se vio obligado a hacer un segundo discurso y dijo, "Yo ya quería ya abandonar este proyecto de avión de combate, pero industriales, banqueros y militares no me lo han permitido. Oiga, ¿quién gobierna la democracia alemana?" El primer ministro supuestamente elegido por el pueblo o los industriales, banqueros y militares. No hace falta que les diga que en gobierna la democracia alemana y mucho me temo en casi todas las otras democracias del mundo. En España nunca hemos abandonado este proyecto de bien de combate. Es la primera vez que estamos uno de ellos más contentos que un niño con zapatos nuevos. Pero la verdad sea dicha, somos el socio minoritario. Alemania, Inglaterra e Italia pagan más que nosotros. España paga 1.300 millones de euros al año, que no está nada mal, porque les puedo asegurar que 1.300 millones de euros es la misma cantidad que al Gobierno español le supone aumentar cada año las pensiones. De manera que si nos ahorráramos la participación en el avión de combate, el aumento de las pensiones quedaría asegurado. Pero no, preferimos participar en el avión y no aumentar las pensiones. Participamos en el avión, sí, con mucho dinero, para nosotros mucho, 1.300 millones. Para el global del proyecto, sin embargo, es una cantidad pequeña, porque los otros socios aportan cantidades mayores. De manera que los 1.300 millones de euros que aporta España solo representan el 13% del proyecto. El otro 87% lo pagan los demás países. Como que solo aportamos el 17% del proyecto, tan solo tenemos derecho a construir el 13% del avión. En concreto, la cola y el ala izquierda. Si ustedes tienen en cuenta que, Alema, que Italia construyó a la derecha, nos podemos preguntar razonablemente si el avión será estable o no será. Y no hace falta que les diga que no lo fue, porque cuando nos mandaron el primer ejemplar se estrelló al día siguiente. No podemos de ninguna manera tener estos gastos inútiles. Y tercer elemento que nos permitiría mantener el estado del bienestar. Primero, erradicar el fraude fiscal. Segundo, disminuir el gasto militar. Y tercero... No salvar a los bancos. A los bancos no hay que salvarles, que quede claro, no hay que salvarles. Hay que salvar a los clientes, que es una cosa muy distinta. Pero para salvar a los clientes, hoy por hoy, no sé qué pasará el día de mañana, todavía funciona el llamado fondo de garantía de depósitos, por el cual el Banco de España nos garantiza hasta los primeros 100.000 euros que tengamos en cuenta corriente. Alguien me dirá, hombre, ¿y si tengo más de 100.000? Mira, si tienes más de 10.000, es que tienes muchos, eso de entrada. Pero uh, siempre hay la posibilidad de guardar 100.000 en un banco, 100.000 en otro, y automáticamente tienes 200.000 garantizados. Hay que hacer como en Islandia: a los bancos no hay que apoyarles. ¿Y qué hemos hecho aquí? Les hemos apoyado hasta el último céntimo. Hay muchos casos en marcha. No voy a hablar del de Bankia, que está subiúdice, tampoco del de Cataluña Caixa, pero sí que hay un caso que ya está cerrado: es el de la Caja de Castilla-La Mancha. Es el primero que empezó, el primero que estalló y, por tanto, el primero que se terminó. El gobierno español, para salvar a la Caja de Castilla-La Mancha, le dio 3.900 millones de euros. 3.900 millones de euros son exactamente tres veces más de lo que os he dicho antes que subía las pensiones. Subir las pensiones un año representa 1.300 millones de euros. Al darle a la Caja de Castilla-La Mancha 3.900, le estuvimos dando la posibilidad de subir las pensiones tres años. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha había caído en esta situación? Lo explicaba muy bien la prensa. Porque sus directivos, en lugar de dar crédito a la gente, a los clientes, se lo otorgaban ellos mismos y tenían la costumbre de no devolverlos. Y en segundo lugar, porque la Caja de Castilla-La Mancha hizo una inmensa inversión construyendo un aeropuerto en Ciudad Real que no se tiene noticia que haya aterrizado jamás ningún avión. ¿Y quiénes eran? Los directivos máximos de la Caja de Castilla-La Mancha que llevaron a la Caja esta situación? El presidente y el vicepresidente. ¿Quién era el presidente? Un señor llamado Juan Pedro Hernández Molto. Su nombre no nos dice nada, pero si hurgamos por internet nos enteramos que este señor era, hasta el pasado 20 de noviembre, día de las elecciones, senador del PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. ¿Y quién era el vicepresidente? El vicepresidente es un señor que se llama, la no memoria, ah, a ver, Ignacio López del Hierro. Tampoco nos dice nada el nombre de Ignacio López del Hierro, hasta que seguimos buscando por Internet y descubrimos el nombre de su señora. Su señora se llama Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Así funcionan las cosas. Ya ven ustedes que el estado del bienestar es absolutamente salvable. Podemos dar trabajo a toda la gente si distribuimos bien el trabajo. Y podemos cubrir con las necesidades de hacer el bienestar si, en primer lugar, cobramos los impuestos, si, en segundo lugar, disminuimos el gasto militar y si, en tercer lugar, dejamos de ir a los bancos. Digamos las cosas por su nombre, porque de cada momento en que aparece que los.